Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección serie de terror. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para dedicárselo única y exclusivamente a este tipo de juegos, juegos de misterio, survival horror. Estamos con Silent Hill 3, que lo vamos a empezar. Y bueno, mientras vamos, antes de que me salte la dichosa intro esta, que me salta cada 2x3, antes de que me salte, vamos a cargar la pantalla de opciones y mientras os voy contando cositas. Bueno, en principio Silent Hill 3 fue un juego exclusivo de PlayStation 2. Después, poco después, salió también en PC. Y ahí se quedó la cosa, hasta que, bueno, hace unos años, tanto en 360 como en PlayStation 3, salió recopilado junto a Silent Hill 2 en esa colección llamada Silent Hill HD Collection. Es curioso que digan Silent Hill HD Collection y se hayan dejado la primera entrega del juego fuera de esa colección, pero bueno. Salieron remasterizados, 720 de resolución, 30 FPS, ahí remasterizaron un poco con los FPS. Y bueno, pues sí es verdad que tiene un aspecto gráfico un poco mejorado, aunque sí es verdad también, y esto también hay que decirlo, que bueno, las dos versiones realmente, tanto la de Play 3 como la de 360, salieron con fallos gráficos y demás, y la gente se quejó mucho porque decían que había sido una chapuza de conversión y demás. Bueno, luego sacaron un parche que corrigió esto, pero fue bastante tiempo después, ¿eh? Recuerdo que el parche salió bastante tiempo después. Y bueno, Silent Hill 3, una entrega que viene, bueno, pues a completar esa pequeña colección de Silent Hill clásicos y los mejores, sinceramente, bajo mi punto de vista, que ya están en el canal y que le faltaban tanto esta entrega como Origins, y que, bueno, más adelante traeré Origins, porque lo curioso es que tanto Origins como este Silent Hill 3 están relacionados con la primera entrega de la saga. El resto de entregas de la saga Silent Hill, cada una va a su bola, por así decirlo, incluso los protagonistas son distintos, pero estos tres Silent Hill, por una cosa que no puedo comentaros y que prefiero que descubráis mientras vamos jugando la serie, pues sí están relacionados. Bueno, vamos a configurar rápidamente, botón de configuración. En principio los controles los voy a dejar como viene, ¿vale? Yo ahora probaré al principio y demás. Los subtítulos encendidos, bien. Brillo... será un juego oscuro, ¿verdad? Vale. Viene a nivel 5, bueno, yo lo voy a poner al 6, ¿vale? Fuera la vibración. Efectos... bajo 2 puntos. Música de fondo la dejo. Y mira, tipo de control. Vienen dos tipos de control, el tipo 3D y el tipo 2D. Bueno, yo voy a elegir el tipo 2D porque la prueba de grabación que he hecho me apaño bastante mejor con este tipo de control, ¿vale? Y ya salimos. Sí. Bueno, imagino que ahora me hará un archivo de guardado de ajustes, o a lo mejor es automático el guardado. Hasta ahora no me ha hecho ninguno. Bueno, vamos a empezar nueva partida. Aquí viene otra cosa bastante curiosa de este Silent Hill 3, y es que tanto el nivel de acción, es decir, lo que respecta a combates contra enemigos y demás, se puede personalizar. Así igual podemos hacer el nivel de enigma, los puzzles, hacer que sean todavía más complicados. Pero es que a mí los puzzles me gustan mucho y me gusta que sean difíciles, pero es que recuerdo que en esta entrega había el nivel de acción más difícil. Dichosa la intro que salta cada 2x3. Pues la verdad que es bastante puñetero, ¿eh? Los puzzles en difícil en este juego son bastante puñeteros. Así que nosotros de momento lo vamos a jugar en normal. Así lo dejamos, normal, normal. Bueno, viene ahora la típica intro, ya sabéis, correspondiente a... pues para darnos un poco de trasfondo de cómo es la historia, os dejo con ella. Ahora seguimos. Where am I? Hmm.
Bueno, no sabemos muy bien cómo, pero tenemos el control de esta joven, que por cierto la presento ya, va a ser nuestra, bueno, nuestro personaje controlable durante todo este Silent Hill 3. Su nombre es Heather, ¿vale? Y no sabemos muy bien cómo hemos aparecido aquí, que parece ser pues un parque de atracciones. Con estos conejitos que se parecen, fijaos bien, se parecen a los conejitos del anuncio de Duracell de televisión, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar un poco los controles. La verdad que con el control 2D se maneja estupendamente bien el Heather. Vale, tenemos el botón L1 que parece que, a ver, lo que hace es centrar la cámara detrás de Heather. Muy bien. Vale. Ajá, con este podemos hacer una vista así. Botón, este es L2. Y con el botón R2, ahí lo veis, se pone en guardia. Con X ya atacaríamos. Vale. Bueno, vamos a mirar por aquí. A ver qué hay y qué no hay. Vale, con el botón X pasa a mirar cosas. Aquí hay una puerta, ¿no? Vale. Vale, el botón triángulo para el mapa. Importante elemento, ¿eh? En todas las entregas de Silent Hill. A ver si puedo salir. La puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Atraviesa esa valla. Vale. Venga, nos tenemos que mover. Botón Select, entramos en el menú. Aquí vemos varias cosas, ¿vale? Vemos el estatus, ya sabéis, la vitalidad. Cuando está en azul está al máximo, ¿vale? Tenemos objetos, linterna eléctrica, ¿vale? Elemento clásico de la saga. La llevo en el bolsillo del pecho, es imprescindible en la oscuridad. Y por supuesto la radio, ¿vale? Que aquí voy a ajustar yo un poquito el volumen. Y lo voy a poner ahí, una más, ¿vale? No sintoniza emisoras normales. ¿Estará rota? Armas, tenemos un cuchillo, tenemos una cañería de acero, anda, mira, tenemos armas de fuego, pistola y metralleta. Venga, vamos a equiparnos la pistola. Y en suministros, pues ya sabéis, suministros típicos de la saga, la bebida isotónica que nos devuelve una parte de la vitalidad y el maletín, o el, bueno, el maletín botiquín, como lo queréis llamar, maletín de primeros auxilios o botiquín, que bueno, esto nos repone completamente. Tenemos también 30 balas adicionales. Muy bien, venga, vámonos. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Cuidado con nuestra chica, que se cansa. Un mapa de muestra enorme. Hacia el norte, eso es. Si sigo la dirección hacia la que miro, encontraré la montaña rusa. Vale, la montaña rusa. ¿Qué demonios quiere decir? Vale, ahí la cámara nos enfoca a esa puerta. Lo cual creo que ahí podemos entrar. Cuidado, Gide, no te caigas, que no me da cuenta que aquí falta un trozo del suelo. A ver. Un muñeco de un conejo. No, es un disfraz. ¿Hay alguien dentro? Dice. Es un carrito de palomitas, pero no hay nadie vendiéndolas. ¿Dónde se han ido todos? Pues... Vale. Es un disfraz de conejo gigante. ¿Por qué están aquí? Vale. Tengo bloqueado el camino. Cuidado. No te caigas, Heather. Y no tengo otra ruta nada más que coger la puerta esa, así que no voy a dar más vueltas por aquí. Quería más que nada adaptarme un poquillo a los controles. Estupendo. Mira, viene ahí nuestro primer enemigo, una especie de perro. Bueno, como pasa en otras entregas de la saga Silent Hill, una vez que derrotamos a los enemigos, hay veces que podemos rematarles también, pisarles en el suelo. Aunque este ya... Cuando sangra, este ya había sangrado y cuando sangran ya con eso es un indicativo de que, bueno, pues el enemigo ya no se levanta. Bueno, lo primero, como ya sabéis que aquí no hay botón para recargar, hay que recargarle desde el menú. Vale. A ver, oigo un ruido por ahí. A ver, allí se mueve un bicho que no lo he visto muy bien. Vale, está detrás de la columna. Bueno, ahora iremos a verle. Venga, a ver esta puerta. Cerrojo roto, no puedo abrir la puerta. Bueno, ya sabéis, frase típica en la saga, ¿eh? Otro gesto importante. Fijaos, cuando Heather pasa por delante de algún sitio, algún objeto, incluso algún enemigo que requiera nuestra atención, ella va a girar la cabeza, como pasaba en Silent Hill 2, por ejemplo. ¿Qué dice? Ahí va, cuidado, tenemos aquí a nuestro amigo. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, disparos, lleva al colega. 11, 12, disparos. Vamos a rematarle por si acaso.
No se levantará, ¿no? Toma, otra patada, por si acaso. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo ha girado la cabeza? Esto es un indicativo de, bueno, que algún objeto requiere nuestra atención para que no se nos pase nada. Cerrojo roto. ¿Esto qué es? Tienda de souvenirs. Vale. Bueno, más conejitos de estos. Aquí hay un conejo disecado. A ver si hay algo interesante para coger. Aquí hay algunos muñecos de esos tipo souvenir. Todo muy normal. Debe ser la mascota del parque de atracciones o algo, el conejo este. Conejo disecado. A ver. Vamos a fijarnos si ella gira la cabeza en algún momento. Cerrojo roto. ¿Veis? Que no gira la cabeza. Si no gira la cabeza, no habrá ningún objeto importante. Cerrojo roto. ¿Qué decía ahí? Caja de galletas y bombones. Vale, yo no sé si en el mostrador me podré meter. A ver, por aquí. No, no me deja. Aquí hay chicles. Muchos modelos distintos, pero no quiero ninguna. Vale. Aquí parece que no hay nada importante. Salgamos. Por cierto, que no he recargado el arma. Eso es. Vale, a ver. Aquí hay una escalera que nos lleva a ningún sitio porque el cerrojo está roto. Aquí hay una puerta. ¿Qué dice? A ver. Montaña rusa. Mountain coaster. Vale, amigos. Soy dos gigantones de estos. Pues mira, una porrita por aquí y otra por allá. ¿Por aquí puedo pasar? ¡Uy va! ¡Perro! Bueno, se me molesta. ¿Eso qué demonios es? ¿Ese bicho volador? La virgen. A ver. No sé yo si podré... Quedan muy poquitas balas, ¿eh? Aquí parece que puedo continuar, ¿no? ¡Ahí va! Claro, es que el bicho vuela. Pasa corriendo, Hider. Mejor dejarlo atrás. A ver, ¿por dónde? Mira, aquí hay una puerta. Vale, aquí estoy. Los railers de la montaña rusa, ¿no? Tengo dos direcciones, ¿no? Cuidado, no te caigas. Cuidado, por ahí no podemos continuar. ¿Ese ruido? Mejor, no quiero ni saberlo, lo que es. Puñetera, cuidado, no te caigas. Yeah.
Dad, it's me. Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carton. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Bueno, bueno, tipo peculiar el tal Douglas este, ¿eh? Detective. ¿Qué demonios querrá? Vengas. Bueno, aquí tenemos un extraño símbolo en el espejo. La marca que hay en este espejo, de algún modo, me resulta familiar. ¿De qué la conozco? ¿Dónde la he visto antes? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo? Bueno, pues estas marcas lo único que hacen es que nos permiten guardar la partida. Curioso. Bueno, vamos a hacer nuestro primer guardado. Perfecto. Venga, vámonos por esta ventanita de aquí. Y evitamos al tal Douglas este. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un montón de cajas vacías. La calle está bloqueada por cajas vacías y cosas. No puedo pasar. Vale, allí parece que hay una puerta, ¿no? Por cierto, ¿tengo mapa de este sitio? No, no tengo mapa. Una puerta. Vale, una puerta y sigo sin tener mapa. Cerrojo roto. A ver. Otro cerrojo roto. Vale, a ver. Tenemos un pasillo ahí. Y aquí una puerta doble. A ver dónde vamos. Puerta bien cerrada. O está el cerrojo roto o está la puerta cerrada. Pero vamos, la mayoría de las puertas no se pueden abrir, ¿eh? A ver. Cerrado. Esta, por lo menos, la podemos abrir en el otro sentido. Nada. A ver esta. Cerrojo roto. Vale, estoy otra vez en el centro comercial, por lo que veo, ¿no? Todo cerrado, incluso ahí hay un cierre bajado, pero aquí parece que puedo entrar. Me
the hell is this thing? Bueno, pues esta cosa es un bicho muy raro. A ver qué dice. Parecerá una locura, pero monstruo es la única palabra para definirlo, aunque no creo estar loca. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, balas de pistola. Ya tenemos nuestra primera arma, que va a ser la pistola. Aquí la veis. Carga 10 balas de munición. Pequeña y poco potente, pero fácil de usar. Venga, la llevamos recargada, por si hay problemas. No es que odie la ropa, pero este no es el momento ni el lugar. Vale, a ver si por aquí hay algo más. Vale, nos dice lo mismo. Y aquí en la caja no hay nada de mostrador que me llame la atención. A ver, por aquí. Pues no, no hay nada más. Por aquí no es, demos la vuelta. Vale, a ver. Cambiadores, ¿no? Un vestuario, no necesito entrar aquí. Vale. Pues muy bien. No es que os dé la ropa, pero este no es el momento ni el lugar. Vale. No sé si me deja una puerta por aquí, a ver. Sí, staff. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Vale, está abierto. Por ahí hemos pasado antes. Correcto. Cerrojo roto. A ver. Mira, parece que hemos encontrado algo. Sí, el mapa del centro comercial. Muy bien. Central Square. Vale, ya pulsando triángulo, como veis, tenemos el mapa. Pues tenemos un montón de puertas que mirar aquí. Así que vamos a empezar. Mira, el ascensor, a ver si funciona. No. Aprieto el botón, pero el ascensor no viene. ¿Estará roto o qué? Pues ya lo ves. A ver. Este es el acceso a la tienda de ropa. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Bueno. El tema de los cerrojos rotos en este juego vais a ver que es muy común, ¿eh? A ver, por aquí. Salida. Vale, primer piso. Segundo piso. Ese ruido. Otro botón, pero el ascensor no viene. La Virgen, ¿qué es eso? Qué bicho más feo, ¿eh? A ver, fácilmente esquivable, por lo menos. Tenemos escaleras, tenemos muchas cosas. Vamos a empezar por aquí. Cerrojo roto. Cerrojo roto. A ver. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Otro cerrojo roto. Mira, una habitación. Cuidado, con un perrito. Eso es. Vale. No molestes. Tengo tasajo de ternera. A ver, ¿qué demonios es eso? Eso vendrá... Sí, suministros. Tasajo de ternera. Carne seca procesada. A veces basta para distraer a los monstruos. Vale, esto es para tirárselo a los monstruos y que nos dejen tranquilos. Bueno. Vale, a ver, más cosas por aquí. Hay muchas cosas, pero nada parece ser realmente útil. Vale. Nada por aquí. Pues no hay nada más. Vale. Viene todavía. El bichillo ese. Vamos a dejarle. No parece muy peligroso. Cerrojo roto. Mira. A ver, aquí veo cosas. Bebida isotónica. Otra. Vara de pistola. Muy bien. ¿Qué están mirando, Hider? Ahí entre los palets hay algo. Parece una llave, ¿no? Ha caído algo entre la mesa y el suelo. Creo que tal vez sea una llave. Si tuviese los brazos más largos, quizá podría alcanzarlo. Hay un enorme montón de cajas de cartón en la mesa, llena de libros. Es demasiado complicado mover algo tan pesado. Vale. Necesitamos algún tipo de objeto largo y estrecho para poder coger esa llave. Bueno. Vamos a ver, mira, ahí tenemos para guardar. No voy a guardar de momento, no hay nada más, ¿no? Vale. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Quieto. Vamos a mirar el mapa, a ver. Mira, nos ha marcado donde están los palets, esa llave metida dentro de los palets, nos ha marcado un círculo. O sea que ahí tenemos que volver. Vamos a continuar por el pasillo hasta el final. Vale, mira, tengo aquí, justo a la izquierda tenemos el cuadrado que será una habitación grande. Vale. Cerrojo roto. Vale. Pues ya solo nos queda por mirar esto.
Cerrojo roto. Y esta puerta de aquí que pone prohibido fumar. Vale, a ver. Por allí veo un bicho de esos gigantón. Mira, una panadería. Panadería de Helen. Anda, mira, pan. No tengo hambre, así que mejor no me, que no me preocupe. A ver. Tengo un par de pinzas. ¿Sabéis? ¿Para qué podemos utilizar esto, verdad? Son un par de pinzas grandes para coger pan. Y quizá para coger una llave entre los palets. Bueno. Tengo aquí un par de objetos que no he mirado. Mira, el colgante. Papá me dio este colgante por mi cumpleaños. Es una de mis posesiones más preciadas. ¿Podemos examinarlos? Sí, dentro hay una joya. Como una pequeña pastilla roja. Anda, mira. Llave de casa. En la llave está grabado Villa Apartamento de Easy. Número 102. Vale. Bueno. A ver qué más cosas hay. Pan. Mira, hay donuts también. Vale. Pues parece que no nos deja... A ver si aquí hay algo. Ahí hay un folleto. Pan tostado y crujiente en su misma puerta. Todo a la venta. Panadería de Helen. Pues muy bien. Publicidad. Venga. Vale. A ver qué más hay por aquí. Bueno, a este bicho lo quitamos. Un café. Cerrojo roto. My Best Sellers. Esto debe ser una librería. Está cerrado, pero está cerrado. Ahí si conseguimos quizá la llave o la forma de abrir la puerta, podemos ir. Vale. Bueno, otro de estos. Una porrilla y fuera. Vale, vamos a ir a... A mirar a ver si las pinzas nos pueden valer. ¿Por dónde era? Vale. ¿Está nuestro amigo aquí? Sí. A ver, que nos vea. La vuelta. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba? Esta de aquí. Vale. Storage room, almacén. A ver si puedo utilizar aquí las pinzas. Vaya. Aquí no puedo usar esto, me dice. Bueno, esto ya lo vimos. Qué raro. Juraría que era así. Ah, es que primero debe ser que tengo que leerlo. Tengo la llave obtenida con pinzas. Vamos a ver. Hay una etiqueta a la llave que dice My Best Sellers, la librería. Venga, vamos para allá. A ver, que no veo nada. Bueno, ahora hay más de uno. Mataos, lagartos. Multiplican como, como las alimañas. Vale. Vamos por aquí. A ver, te parece que está haciendo guardia aquí, ¿eh? Usé la llave tenía con pinzas. Dentro. Vaya, vaya, vaya. Qué pedazo de librería. En el estante hay revistas. Algunas parecen interesantes, pero ahora no tengo tiempo para eso. Ninguno de los libros parece interesante. Son de esos que puedes comprar en cualquier sitio. En el estante hay revistas. Cuidado que aquí me está enfocando. A ver. Tengo antología de Shakespeare 1. 4, 2, 3 y 5. Y ahí hay un hueco donde se han caído los libros. Este es el único lugar en el que queda sitio. ¿Debería poner en fila los libros que recogí del suelo? Vamos a echar un vistazo a esos libros, a ver. Anda, fijaos, tiene algo escrito en el lomo. Antología de Shakespeare 1. Estaba en el suelo de la librería. Un libro de Shakespeare. Justo lo que dice. Antología de Shakespeare 2. Estaba en el suelo de la librería. Vale. Tiene... Si no me equivoco, tiene una especie de código
escrito entre todos los libros. Vale. Vamos a colocar los libros. A ver qué pasa. Vale, aquí tenemos los 5 libros. ¿En qué lugar de la estantería los colocamos? Venga, vamos a empezar por el 1. Vamos a ponerlo ahí. El 2. Aquí mismo. Vale, es un código, por lo que veo. Ese ahí. Ese ahí. Y ese ahí. Vale. Este del 2 tiene que ir donde el 1. O sea, el 4, el volumen 4, le vamos a colocar ahí. Este le quitamos y el 5 también. Y el 5 le vamos a poner a continuación. 2, 3. Fijaos este código. 2, 3. Vamos con el siguiente. Venga, ese ahí. Ese ahí. Son 5 libros. Vale, el volumen 3 iría a continuación del 5. Volumen 3, aquí. Vale. 2341, leo yo aquí, ¿no? 2341. Lo que no sé si el orden es este. Claro, porque perfectamente podría ser 4123 también. De hecho, creo que va a ser 4123 porque si os fijáis... Bueno, vamos a probar con 2341. Un código, ¿vale? Me lo voy a apuntar aquí. 2341. Si no, podría ser 4123 si cambiamos de orden los libros. Vale. Ninguno de los libros parece interesante. Son de esos que puedes comprar. Vale, vale, vale. Mira. Balas de pistola, ¿no? Tengo que pasar al otro lado del mostrador. Balas de pistola. Solo empleados, pone ahí. A ver. Está cerrado. Ajá, puerta con código, ¿no? Vamos a probar el primero. 2341. No, pues no es. Vale, pues no es 2341. Vamos a probar 4123. Ajá, era 4123. Perfecto, abierto. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters. They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, unspoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise, with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Bueno, no sé vosotros chicos, pero yo creo que esta tal Claudia le faltan un par de cocidos, ¿eh? ¿Verdad? No está muy bien de la cabeza esa mujer. Bueno, algo por otro lado totalmente normal en algún Silent Hill. Salen personajes que le faltan más de un cocido, ¿eh? Bueno, vamos a mirar puertas porque aquí hay mucho que mirar, aunque la mayoría estarán seguramente con el cerrojo roto. ¿A que sí? Cerrojo roto. Yo he venido por esa, ¿no? No, o he venido por esta. He venido por esa. El cerrojo está roto ahí también. Por cierto, las taquillas. La puerta del armario no se abre. Será mejor que lo olvide. Muy bien. A ver aquí. Hay muchas cosas pegadas en el tablón de anuncios. Noticias, horarios, cosas así. No creo que sean importantes. Vale. Vale, pues tenemos dos puertas más que mirar aquí. A ver.
Tenemos esta de aquí, Lumber Room y el café. Nada, todo cerrado. Todo cerrado. Bueno, por aquí se fue la tal Claudia esa. Voy a ver si encuentro alguna puerta que no tenga el cerrojo roto. Vale, el ascensor. Voy a mirar primero las puertas. Vale, pues queda el ascensor. Espera un momento, a ver. Vale, aquí no me dice nada. A ver el ascensor. Menos mal. No hay botones para el ascensor. Ah, directamente baja solo, ¿no? Vale. Voy a aprovechar para hacer una recarga a la pistola. Eso es. Atento por si hay alguna amenaza. Más, mira, está sonando la radio, ¿eh? ¿Se os fijáis? La radio. Ha aparecido de la nada, ¿eh? Una radio. ¿Qué puñetas hace esto colgando del techo? En fin, supongo que esto explica los parásitos de antes. Solo se oyen parásitos. Me pregunto si es que no funciona. Bueno, ya sabéis cómo va el tema de la radio, ¿no? Si habéis seguido toda la entrega de la saga Silent Hill, cuando la radio suena, es que hay enemigos cerca. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. No sabemos muy bien cómo. Mira. Estoy viendo muchos enemigos aquí. Quizá va siendo hora de usar el tasajo de carne. De carne, de ternera, sí. Ahí para que no me toquen las narices, ¿eh? Vamos a mirar el mapa. Hemos llegado al centro comercial, a la zona demoníaca, por así decirlo. Vamos a empezar por aquí mirando puertas porque aquí hay mucho, mucho que mirar. Cerrojo roto. Genial. Cerrojo roto. Que os he dejado allí algo de chicha, ¿eh? No vengáis a mí ahora a tocarme las narices. No vengáis a tocarme las narices. Cerrojo roto. Cerrojo roto. La Virgen, que hay cerrojos rotos. Por aquí viene, ¿no? Vale. Se supone que aquí habrá algo, ¿no? Cerrojo roto. Cerrojo roto, pero bueno. A ver. Me deja una puerta aquí. Cerrojo roto. No iba a ser menos. Venga, sigamos. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Pero bueno, todas las puertas cerrojo roto, menos mal. Una puerta que no tiene cerrojo roto. Estupendo. Vale, bebida isotónica, bebida isotónica, bebida isotónica. Vale. A ver, ¿qué es esto que hay aquí? Una ampolla. Bueno, la ampolla es otro objeto curativo, ¿vale? Que tiene que estar por aquí, efectivamente. Esto servirá para eliminar el dolor y ayudarme a recuperar las fuerzas. Yo diría que la ampolla incluso es todavía más efectiva que el botiquín. El botiquín prácticamente nos cura toda la vida, pero la ampolla sí que nos cura toda la vida del tiro. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? No hay nada. Mira, tenemos un punto para guardar. ¿Qué dice? Aquí hay libros y revistas, pero no tengo tiempo para leer nada. Muy bien. Bueno, pues aprovechando tenemos el punto guardado aquí, ¿qué os parece si hacemos un guardado y despedimos el primer capítulo en este punto? Nada más, amigos, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y os cito a que sigamos con el siguiente capítulo de esta serie de Silent Hill 3. Cuidado mucho, nos vemos por el canal.